más un nuevo vídeo. En el día de hoy vamos a ver un gran vídeo de uno de los humoristas mexicanos que más nos gustan. ¿Cómo es? Jorge Falcón. Así que chicos, vamos a ver Jorge Falcón, Chito se llama, Comediantes Net. Es uno de los vídeos, chicos, que nos mandasteis por Instagram. Así que si quieren mandar los vídeos, ya sabéis, en Instagram está el link en la descripción. Y pues por mensaje directo nos pasáis los links de Jorge Falcón, de Teo, lo que quieran, música, todo por ahí. Además, la música no la traemos a este canal para quien diga, ay, os pasé vídeos de música, quién sabe, igual está el canal secundario, Andrayales MX, que por ahí sí que hay música. Así que por ahí pueden checar esas opciones de canciones que pudisteis haber mandado, igual la racionamos y nos entrasteis. Así que chicos, vamos a reírnos un poco, vamos a darle chispa a este domingo para Jorge Falcón, este lunes, perdón. No, amor. Sí, amor. Hoy es sábado. Es verdad, este domingo. Sin más dilación, dentro vídeo. Chicos, el vídeo es de Anita Pastor. Nos suscribimos, activar todas las notificaciones, claro que sí. Vamos a relike y ahora sí vamos a disfrutar de Jorge Falcón. Así, venía yo caminando. Un momento, voy a parar el vídeo durante 5 segundos para que bajes ahí y te suscribas y actives la campanita. Ahora sí, sigamos con el vídeo. Qué compenetración, mi amor. Platicando de un hot tío, se mete en una clínica y dice: buenas tardes, señor, buenas tardes. Le contesté. Otra pausa, chicos, es humor. ¿Y qué? Dijo un joto para que nadie se sienta ofendido. Es humor. Claro, siempre lo decimos. Ya hablamos de esto, ¿no? Es humor, pero chicos. Bueno, vamos a seguir. Tipo con una voz, sí, dígame. Soy yo cuando veo un perro. Voz, señora, ¿qué voz? Ay, señora, en esta clínica, ¿usted cree que yo pueda cambiar de sexo? Claro. ¿Usted es el doctor? No, la enfermera. ¡Hola, madre! Pues sí se puede. Estamos bien, llevando esas cosas. Ya ves que ya los dejan casarse. Se casan dos. Se van a Europa. El avión sale siempre 12 de la noche para empatar el sueño. Y ya iba el avión. Como a las 3 de la mañana, uno le dice al otro: oye, ¿qué quieres? Ya duérmete ya. Va por 10 minutos de boda. Duérmete ya. Hay mi noche de boda, ya dije. Que te duermas. ¿Sabes por qué? No va a haber nada. No, ya duérmete ya, hombre. Y un piquetín. Piquetín, ¿qué carajo? Cervantes dice: te voy a demostrar que nadie nos escucharía. Imagínate en la reunión diciendo: ¿alguien me puede regalar un cigarro? Un cigarro. ¿Quién puede regalar un cigarro? Un cigarro. Dice: ya ves. Nadie nos escuchó, dijo el otro. Apagó la luz, pusieron de cucharita y... A los 20 minutos pasa la sobrecargo, 4 filas atrás, un tipo así. Suena, señor, ¿qué le pasa? Si tiene frío me hubiera pedido una manta, se la traigo. Dijo, no, que hace rato adelante un señor pidió un cigarro y que se lo echa. No. La vida nos da sorpresas. Entiendo. Hace rato pidió un cigarro. Sí. Y pues que se lo echa. ¿Y por qué tenía frío? No entendí. Modo gallego activa. No estoy entendiendo nada. La verdad no entendí. En los comentarios, por favor. ¿Qué pedo? ¿Por qué? ¿Por qué tiene frío con un cigarro? ¿Y por qué si quería un cigarro no le respondió al otro? No entiendo. Lo apago. Voy a presentarles, gracias familia. Voy a presentarles un personaje que me encanta platicar. Se llama Chito, con ustedes. Chito, échale. Y pensar que es mi cara de veras. Lo siento bien gacho. La otra vez me estaba viendo en el espejo, le dije a mi mamá: cuando no quieran hacer las cosas, no las hagan. ¿Y? Esto no es una nariz. ¿Qué pasó, mi amor? Amor. Ajá. Se miró al espejo y como es feíto, le dijo. Pensó, le dijo a sus papás: si no quieren hacer las cosas, no las hagan. Que lo hicieron sin ganas y por eso salió feíto. Coño, me cuesta.
fijitos, aunque sean feitos. Cuando es uno feito, de veras qué difícil. A empezar así de noche, dicen que mi papá dijo, pues ponlo en el buró, mañana vemos qué feito. El otro día me dijo, ¿qué es eso? Pues tú dijo, ¿cómo, mijo? Es una venganza de algo eso. Además tiene la barba partida. No, es que está volteado el niño. ¿Era el culo? Mi mamá empezó a llorar, dice, no llores, vieja, tíralo. Mírate si ahorita soy feito de niño. ¿Cómo será de feito que el pañal no me lo ponían en la cara? ¡No! ¿Qué sentí cuando me enteré que a mi mamá le vinieron los ascos después de que nací? ¡Oh! Cuando es uno feito, mi ángel de la guarda siempre decía, pues me quedo, desde aquí lo veo, ¿eh? Yo tenía sed, a mi mamá le pedía pecho. Tenía hambre, le decía, me decía, no, nada más somos amigos. Quieran a sus hijitos. No los comparen, ya ves que deberías ser como tu hermano. No, porque los niños se dan cuenta cuando quieres más al hermano, claro. Tú que si yo no me daba cuenta. Nació mi hermano, dieron puros. Nació mi hermanita, dieron chocolates. Nací yo y dieron disculpas. Imagínate mi papá haciendo. Abracen a sus hijos y díganles te quiero. Esa palabra mágica, mi familia. Hijo, te quiero. Háganlo. ¿Cuándo me iban a decir a mí te quiero? Mis papás me veían y me decían, pues nos caes bien, fíjate. Pero feíto, en la secundaria ninguna muchachita quería conmigo, ninguna, mano. Y me acuerdo que un día me habló una que cómo me gustaba. Me dijo, Falcón, ven a la casa ahorita que no hay nadie. ¡Ay, ahí voy! ¡No, no, no! En la prepa, ay, sí, tuve unas novias feísimas. Tuve una tan fea. Bueno, no era fea, era visca. Su visquito así. Casi me gustaba hacer el amor porque con un ojo me veía y con el otro me echaba agua. En la universidad tuve una novia peligrosa. Esa de apodo le llamamos la Comisión Federal de Electricidad. Sí, no le pagabas, te la cortaba. La luz, sí. Ya se me había olvidado Chito. Soy el Chito. Chito es un muchachito gangoso que le pasa cada cosa. Chito se mete a una carnicería y dice... ¿No ha llegado? ¿No ha llegado quién? ¿No ha llegado? ¿Quién? Los dos carniceros. ¿Quién? ¿No ha llegado? ¿Pero quién? ¿No ha llegado? ¿No ha llegado? ¿Quién? ¿No ha llegado? ¿Quién? ¿No ha llegado? ¿Quién? Hasta que una señora dijo, no, me está diciendo que si no ha llegado. ¿Se me ha llegado? ¡No entendí! ¡Yo no lo entendí! ¡Yo sí! ¡Que no ha llegado! ¡Quita! Le pasaba cada cosa, chica. Fíjate, le faltaban dos deditos, no le habían crecido, tenía su manita. ¿Pero así? ¿Qué le pasó a Chico? Entonces llega a una tienda y dice, señor, ¿me da, por favor, cinco refrescos aquí? ¿Cinco? Cinco refrescos. ¿Tres? No, cinco. ¿Estás diciendo tres? Cinco. Tres grandes y dos chiquitos. Sí. Con la manita así se empieza a rascar la coleta ahí en la tienda. Ya te imaginas el de la tienda, ¿qué habrá hecho, majo cochino? ¿Este chiste así? Pone su mano así y dice, es que tengo lombrices. Dejas de tener pirañas, ya te comieron dos dedos. Eso es malo. ¿Qué pasa, vaca? ¡No! 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 ¡Qué maravilla de vídeo, por favor! ¡Casi me muero! Fue de los mejores. Fue maravilloso, amor. Fui risa tras risa. Fue maravilloso.
¿Sabes por qué? Porque fueron chistes cortos y contundentes. Pum, pum, pum. Empezamos siendo gallegos y tramanos entendiendo todo, ¿no? Al principio Nos costó uno, el primero nos costó. Ajá, pero ya. Ay, por favor, qué risa. No, casi me muero, te lo juro. Estuvo buenísimo. Quiero más chistes de Chito. Por favor, dejen en los comentarios. Por favor, necesitamos más Chito. ¿Por qué es un personaje que le gusta hacer tanto? Y es la primera vez que lo vemos después de tanto tiempo que llevamos reaccionando a Jorge Falcón. ¿Por qué nadie nos habló de Chito? Yo quería más Chito. ¡No! ¡Fue increíble! Yo quiero más Chito, quiero más Chito, quiero más Chito. ¿Quieres más Chito? Cuidado, chicos, que les quiere más Chito. Ay, no puede ser. Es que fue una tras otra. De verdad que me estaba riendo. Y ya me estaba riéndome del anterior. Ya me estaba riendo del siguiente. Fue increíble este. Casi me meo por mí, te lo juro. Todo me buena. Encantó. Me encantó. Chicos, hasta aquí el video de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo. Si es así, dejen su like, suscribirse si no lo estáis. Y nos vemos claro en el próximo video. Guapos. Llamo a todas horas. Hola. Wow. Me dice que no, que